El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró en el municipio de Ostotipaquillo la central hidroeléctrica La Yesca, misma que requirió de una inversión de 1.042 millones de pesos y que generará 750 megawatts de energía. Dicha obra se ubica en los límites de Jalisco y Nayarit. La presa La Yesca, ingeniero Elías Ayú, va a generar energía vital para el progreso de México. Lo hará de manera sustentable, sin arrojar humo, para decirlo con toda claridad, sin emitir gases de efecto invernadero, respetando el entorno y aprovechando la fuerza limpia del agua. 750 megawatts que generarán en promedio 1.200 gigawatts hora al año, más o menos todo lo que consume Nayarit se va a poder generar en esta presa solamente, ya no digamos en el cajón que lo duplica. Entre las dos van a generar todo lo que consume Guadalajara, por ejemplo. Dijo que la construcción de la presa pudo haber generado hasta 16.000 empleos, 5.300 directos y cerca de 11.000 indirectos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la central hidroeléctrica significa la posibilidad de desarrollo para las personas más vulnerables. No solo es una obra impresionante, no solo los números nos dejan sin palabras, también es una obra que se significa por ayudarle a la gente, más empleo, más calidad de vida, posibilidad de desarrollo desde el seno familiar. La que es considerada como la segunda presa más grande del mundo, tan solo por debajo de Tres Gargantas en China, tiene un embalse de 1.329 millones de metros cúbicos. Para Milenio Televisión, Alfredo Toledo.